Sí, señores y señores que nos acompañan en esta transmisión, llegamos a lo que es Winners Final. Tenemos el clásico Pine contra Leaf. ¿Quién se llevará la victoria? ¿Quién estará más roto? ¿Qué personaje estará más autista? Eso lo veremos en un momento. Vemos como aquí ambos jugadores demuestran la habilidad que tienen con ambos personajes, estando bastante parejos en porcentaje. Ninguno de ellos quiere ceder, jugando bastante agresivo, llevándose a lo más que pueden a los rincones de la pantalla. Y Aero está haciendo algo y no sé lo que está haciendo, solo está haciendo algo. Y algo está haciendo, pero no sé qué está haciendo algo. Continuamos con esta final. Bayonetta al parecer acaba de perder un stock, pero Aero no me dejó ver cómo. Entonces no tengo idea de qué fue lo que pasó. Vamos a ver si Pine puede derrotar a Lee. Y lo secuestra, sí, lo secuestra, lo termina de un upper con el taconazo fuertísimo que tiene Bayo. Empieza a ver, está... Como se lo empieza a secuestrar, pero no se lo termina llevando. Al parecer tiene un buen SDI y termina saliéndose prácticamente de el secuestro de Bayo, que es bastante pesado. Ambos jugadores pues se encuentran en una situación crítica. Cloud más que nada porque pues bueno, y no consigue regresar Bayonetta, se le acaba el salto y gana el primer encuentro Pine. Haz la camarita de Leaf un poquito para abajo. Haz la camarita de Leaf un poquito para abajo. La camarita de Leaf un poquito para abajo. De Leaf. Para abajo. Ahí. Más arriba. Más arriba, más arriba. Poquito. Arriba. Ahí. Y comenzamos este segundo encuentro de Pine contra Leaf en esta Winners Final. Vemos cómo estos jugadores son muy parejos. Pine termina muy rápidamente con el stock de Leaf con un downer, clavándolo por completo, no dándole oportunidad de que regrese. Y pues vemos cómo Leaf en este momento empieza a tener la desventaja. Vamos a ver si Pine puede aprovechar esta ventaja que tiene, haciendo la mayor cantidad de daño posible, subiendo el porcentaje lo más que pueda, aprovechándola. Sin embargo, Leaf empieza a jugar con sus... ahora sí que los mind games que tiene Leaf son bastante efectivos, bastante sólidos. Y no regresa, consigue limpiarlo con un rábano en la cara. Y no lo deja regresar, igualando la partida de manera muy concisa, muy sólida. Y empezando a presionar, empezando a molestar, porque sabe que tiene la desventaja. Y bueno, realmente llevar la desventaja en este juego es crucial. Puedes darle la vuelta, pero es complicado. Empieza a haber bastante porcentaje por parte de Leaf y no se queda atrás. Lo iguala de manera muy rápida. Mas sin embargo, Pine consigue regresar salvo a la plataforma. Vamos a ver si empiezan los mind games. ¿Será que se termina este juego? No, todavía no se termina. Pine agarra el rábano, se lo regresa y lo saca off stage con un backer. Leaf consigue regresar, pero es castigado otra vez por el backer de Cloud. Cloud termina de cargar el limit y vamos a ver si esto es el fin. Sí, es el fin. Alcanza a hacer su escudo seguido de un F-Field para terminar el match. 2-0 a favor Pine. Hay un ban de final. Vamos a Pine, tenemos a Leaf y este es el tercer encuentro. Si Pine gana este encuentro, avanza a Grand Finals. Y bueno, Leaf pasaría a Losers para enfrentarse a
Losers Final. Empezamos aquí viendo cómo hay dominio completo de los personajes. Ninguno de los dos quiere ceder. Empieza a haber porcentaje, empieza a haber ventajas, pero los juegos mentales se hacen presentes más por parte de Lee, esperando los baits, esperando que el oponente se equivoque. Pine consigue el limit, consigue ese boost de velocidad que le ayuda bastante al personaje. No quiere dar oportunidad también a que regrese Peach. Falla completamente el Cross Dash con Limit. Vemos cómo hay una forma de moverse bastante peculiar para no ser cachado por Leaf, no meterse en los juegos mentales que produce Leaf. Y Leaf lo termina de un up smash muy inesperado, muy random, pero bastante efectivo. Pine no se queda atrás, quiere levantarlo, hacer un poquito de juggling y lo clava con un down air, terminando con el stop de manera muy rápida. Este juego se empieza a poner tenso, puesto que si gana Pine, prácticamente Leaf se va a losers. Empezamos a ver bastante juego defensivo por parte de Pine. Toma su espacio, respeta a su enemigo y le empieza a sacar bastante ventaja. Ya con el limit listo, puede que Peach puede termine y empieza este juego cerdo del Edge Guarding por parte de Leaf, que destaca bastante en este ámbito. Pero Pine no se queda atrás, empieza a volver a cargar el limit y vamos a ver si hay un Edge Guarding. No consigue reaccionar a tiempo y termina con este match ganando Leaf. Vamos 2-1. Está lloviendo afuera, no se está mojando nada. Cuarto encuentro entre Pine contra Leaf en la gran final de este torneo número 86. Vemos mucha agresividad por parte de ambos jugadores, ninguno de ellos quiere ceder. Empieza el combo game por parte de Cloud, pero Bayo consigue contrarrestarlo de manera muy rápida, tomando la ventaja del stage, aprovechando la rotez que tiene Bayo. Vamos a ver qué personaje nos muestra más combo. Intenta secuestrarlo, pero el SDI es bastante efectivo contra el secuestro de Bayo. Pine consigue el limit, empieza a tener bastante desventaja. ¿Será que lo secuestra? No lo secuestra. Y lo termina con un final touch. Finishing touch. Gracias. Bueno, después de la corrección de este muchacho que no tiene nada que hacer, seguimos con este match. Pine teniendo el 129%. Fallo lo termina, le hace un taunt para prenderlo. Recordemos que el taunt en este juego es bastante importante, puesto que puede ayudar a que tu oponente se desespere y te quiera atacar de manera muy agresiva. Puedes aprovechar eso para poder castigarlo, pero pues parece que a Pine no le afecta, al contrario, lo prende más. Empieza a espaciar de manera correcta, de manera sólida. Lleva 95% Bayo, 103. Vamos a ver, empieza a tener lo que es el limit. ¿Será que lo termina pronto? De un cross slash, de un finishing touch. Vemos cómo empieza el juego de juggling por parte de Pine. Teniendo Bayo offstage, se viene el secuestro, no hay un buen SDI y termina de manera concisa el match Pine con un down smash muy fuerte que termina con Bayo.